Hola, hola, esto es Patricia Stitch y yo soy Patricia. Hoy os voy a hacer un vídeo de compritas, voy a llamarlo así. He hecho unas compras durante estos meses a... Uy, estos meses. He hecho unas compras a AliExpress durante estas últimas semanas. Me ha llegado en un paquete grande y cuando lo he abierto he dicho, yo creo que va a ser bueno que haga un vídeo de todo esto que he comprado. A ver si a lo mejor algo os interesa a vosotras. Voy a apartarlo por aquí y voy a sacarlo primero. Esto, por ejemplo. No solo son cosas de punto de cruz, pero sí son cosas relacionadas con el punto de cruz. ¿A qué me refiero con eso? Pues que pueden ser, como por ejemplo, bies. He comprado bies para hacer bolsitas. En morado, en rojo. Más gordo, más fino. Ya ni me acuerdo de lo que he comprado. Como me lo compras un día y te llega más tarde, y en rosa, en rojo morado, rojo más ancho y más estrecho. Tres bies por aquí, voy a apartar la agenda. Voy a dejarlo por aquí. ¿Qué más he cogido? He cogido este otro paquete, vamos a abrirlo. Así que más o menos me acuerdo de todo lo que he comprado, pero no estoy segura de que arranca la paquete. Ajá, aquí he cogido telas, pero no solo telas, también compré agujas. Yo uso del 10, del 28, que son de las finitas. Cogí un paquete de 100, ¿no? De 100, yo diría que son 100, porque ahora mismo no sé dónde tengo las mías. Y para los de K1 14 bien, pero para los que uso yo en K1 18 o 16, cuando bordo en telas más chiquitas, me cuesta bastante más bordar que si cojo las agujas de los kits. Y aquí he pedido, en la misma tienda, pedí telas, diferentes telas. Vamos a verlas. Cogí un gris, sí, se ve. Este es un gris, no sé cómo decir, un agua sucia. Es un gris muy, muy flojo. Yo creo que sí. Y justo si lo pongo ahora con este blanco, lo vais a poder ver. Que no es blanco del todo. Es blanco pero con brillitos. De destellos, la tela. Porque tiene entre... Uy, se nota mucho cortes de otros trozos. A ver, lo voy a separar así. Que entre lo que serían las fibras de la tela, tiene fibras de plástico que hacen brillitos. Esto, ahora mismo no tengo ni idea qué haré en cada tela, es que no lo sé. Pero en esta sí que he visto un par de gráficos que me gustaría hacer, pero no he visto que estén disponibles las telas en España. Y ya que pedía esto, pues me decidí a pedir los otros, este de brillitos y este más clarito, que se parece de hecho a mi mantel de aquí abajo, pues para tener un poco más de variedad. Cuando los compré yo estaban muy bien de precio. Creo que estos 16, sí, estos 16, porque no tiene la cruz, es más pequeña la del sí. Estos 16, yo sí, por lo menos lo pedí con 16. Que haya venido de otro tamaño no lo sé. Y esto viene a colación de que también este verano me pedí este otro trozo de tela. Y como podéis ver, están duras, pero bueno. Esta es más color café. Los cortes son bastante generosos. Yo diría que esto es de 50 o 75. Voy a poner un metro. A ver de cuánto es esto. Estas telas son de... Esta no llega. Esta es de 50. Aunque esta tiene el borde, pero bueno, vamos a ver. Reales son 50 por 50, más o menos. Sí, 50 por 50. Yo me imagino que estos trozos sean iguales.
50x50. Son trozos de 50x50. Y cuando yo lo pedí, pues estaba muy bien de precio. Veis aquí que esto ya es más, pues eso, un gris, un blanco, un... No llega a ser marrón chocolate. Y este es un café, ¿no? El que pedimos como color café, más o menos. Eso lo dejo por ahí. Aquí hay otro paquete. No os voy a crear necesidad, como dicen algunas. Os voy a enseñar lo que yo he cogido. Aquí he cogido guata de esta finita que se pega. Creo que recordar que cogí 1 metro por 1 metro. No lo voy a sacar. Es de esa que es súper finita. Mucho más fina que nuestras telas. Y ahí. Para hacer de entretela para hacer bolsitas, porque para eso he cogido todos estos 10. Otro paquete. Este no tengo ni idea de qué es, por la sensación. No sabía qué. Hilos. He cogido unos hilos en 115. Es este color matizado, el rojo, que va de un color más oscuro a uno más clarito. Siempre he querido hacer un... ¡Uy, qué bonitos! ¡Qué textura más bonita! Siempre he querido hacer un sampler con este color. Y todavía no he encontrado ese sampler que me llame la atención tanto como para hacerlo. Otro paquete por aquí. Ah, no os he dicho, aquí hay, yo creo que le dan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, sí, hay 10 hilos. Otro paquete por aquí, lo guardamos. Este que hay. Unos imanes. Son, si no recuerdo mal, eran de neodimio. Que no es lo mismo que comprar metal imantado. Que esto se cose para la ropa. Si lo quitas de aquí, está envuelto en plásticos. Esto se puede meter en... Se cose en la tela. ¿Veis qué bien imanta esto? Tiene mucha fuerza. Esto se cose en la ropa sin quitarlo del plástico, así tampoco se oxida. Y que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 pares de imanes. Otra cosa por aquí. Son pequeños, no son muy grandes, comprados con las agujas. ¿Veis? Esto no lo quiere. Yo no lo quiero para imán. Yo lo quiero para hacerlo, para coserlo en las bolsitas. Voy a ver si me pongo a hacer bolsitas. Otro paquete. Este de aquí. Este es un kit que llevo con la idea de comprarlo hace mucho, mucho tiempo. Este, en teoría, es de la marca Rose Street, pero bueno, me ha venido con esta marca china, que unas se copian a otras, pues, es forma de verlo. En tela blanca, que yo no sé si acabaré usando alguna de estas otras. Esto es 18. Puedo ver que sí que es diferente. Yo no sé si estas las he pedido en 14. 18, un trozo de 27x32. La tela está dura, pero no excesivamente dura. Los colores, podéis ver, son preciosos. Es que este kit de otoño me encanta. De todos estos colores del árbol, con el reflejo en el agua y el puente, me encanta. Es que... Y son súper sedosos estos hilos. Tiene hasta un naranja fuerte, fusia. Esto es un naranja muy raro, ¿eh? Que no sé dónde va a ir combinado.
ver aquí. Tiene verdes, marrones, granates, uy, granates, morados, rosas. Sí, sí, tiene un montón de color. Hay algún combinado. Pero vamos, en 18 yo lo que hago es bordar una de las patitas en el color oscuro. Sí, hay 1, 2, 3, 4, 5 combinados. Una de las patitas, la del oscuro, la bordo abajo y luego encima cierro la cruz con el color más clarito. Y así no hay ningún... ¡Uy! Y así no hay ningún problema con el count 18 a la hora de bordar combinados. Hay medias cruces. ¿Qué más hay aquí? Hay cruces completas, medias cruces y punto lineal en tres colores. Bueno, en realidad en dos colores. El negro está en una y dos hebras. O sea, bastante, bastante completo. ¿Cuántos colores tiene? Según esto hay 42 colores. Este ya se lo he visto a más compañeras. Todavía no lo he visto terminado y me llama mucho la atención por eso, por los colores del otoño. A mí me gusta mucho bordar en tonos naranja. A ver si lo meto sin que vean esto. Me pegué la bolsa. Otro paquete por aquí, que me parece a mí que van a ser hilos. Como decimos todas, nunca tenemos suficientes hilos. Y estos son... Estos son airo. Este voy a hacerle... les he cogido para hacer todo el fondo del pajarraco. Para hacer todo el fondo del... ¿Ahí cómo sale el nombre? Del flamenco. Del flamenco, es para hacer todo el fondo del flamenco, todo el buquec este que hay. Y son airo también estos rojos. A ver, ay, qué bonito. A veces hasta una simple carta de agradecimiento nos gusta. A ver, esto lo voy a probar. Esto no me imaginaba yo que iba a ser con brillito. Es rosa, este trozo era más pequeño, esto me imagino que era 30x30. Y también tiene destellos, tiene de eso del filamento. Uy, está un poco más rugosa. Es diferente. Esta está más dura, la blanca, que esta. Esta también es. ¿Cómo se llama? Con destellos. Si podéis. Con brillante. 30x30, yo diría que era. ¿Qué voy a bordar en ella? No tengo ni idea. Pero bueno, ya teniéndola, pues sí, más o menos 30x30. Ya puedo decir, ese proyecto que pensé que no bordaría, pues a lo mejor en esta tela quedaría más bonito o quedaría bonito. O sería un color que le combinaría. Vamos a sacar otra cosa. Esto, ¿qué es? No tengo ni idea. Si al tacto, no sé. Me parece a mí que van a ser bies. Me parece a mí que sí. Ah, no, cremalleras. He cogido también cremalleras en rosa, en rojo y en naranja. De las de un metro. Para luego yo poder cortarlas. Creo que venían con sus... Sí, vienen aquí con los tiradores. Sí, con sus tiradores. Vale. Lo voy a volver a guardar. A lo mejor tenía que haber comprado 10 en la lata, pero no lo he hecho. Y ya más pequeñitos pequeños no tengo. Ahora tengo uno grande. Este no le doy la vuelta, que está en mi dirección. Este es
paquete, como podéis ver, no es muy grande, casi 29 centímetros por 16. Vamos a ver. Tengo que decir que de este ya tenía otro, pero la versión anterior. ¿Y a qué me refiero? A un vestidor de pie. De pie. Voy a llamarlo así. Ya nos han hecho caso y ahora viene con instrucciones de montaje. Aquí. Un bastidor para bordar sentada. El mío era la versión anterior y este es otra versión. Uy, qué pequeñín. Tengo esta placa, era más grande que el otro. Tiene piezas de plástico y dice el montaje. Pim pam pim pam. Esto tiene que ser súper fácil de montar. Yo si monto aquí esto, no os pegaré. Esto pone que lo primero es atornillar esta parte. Luego iría esta otra. Esto ya está fijo. Todo es madera. Todo es madera menos esta pieza. Que no, que viene aquí. Justo esta pieza viene aquí. Que será para apretar. Para que no salga para arriba o para poner altura, ¿vale? Esto lo ponemos aquí. Esta pieza se mueve también un poco. Esta viene aquí. No sé si lo estaréis viendo. Esta pieza viene aquí. Ahora. ¿Tiene alguna forma? No, es igual que los dos lados. Y tiene que coincidir los agujeros. Ahí. Vale. Ahora va. ¿Esto dónde va? Ah, esto es la parte de arriba. Ahora va, ahora va. Este con este. Y la palometa, que no la veo. Está aquí. Esta pieza por aquí. Esta pieza por aquí. Si lo pongo tumbado, no puedo apretar. Yo ya me daré allá. Vale. Esto por un lado. Para que pueda darle la vuelta al bastidor para rematar, por ejemplo, por detrás. Me faltaba la arandela. Aquí y ahora vendría este, que es para poner el bastidor, que esto va aquí, si no parece, según lo que parece, esto va apretando aquí. No sé si veréis algo. Esto va aquí. Y esto es para el grosor del bastidor. Si tenemos bastidores más gordos que otros. Al revés. Vale. Al revés. El tornillo. Con el tornillo. Entonces este sería como el toque. Y ya luego esto va aquí.
y esto. Y ya estaría montado el bastidor. No tiene mala pinta. Todo de madera. ¿Podéis ver? Aquí ya se pone el bastidor, el grosor que pongamos. Yo creo que aquí sí que entra los bastidores de madera. Digo, de madera. Los Cuesna. Yo creo que sí que entrarán aquí. Y si no, con poner el tornillo más este, más largo, cambiar esto por un tornillo más largo, valdría. Y después de enseñaros todo esto, voy a recoger y nada más, un vídeo más con vosotras. Muchísimas gracias por estar ahí, por el cariño que me mandáis cada vez que hago un nuevo vídeo. Eso me anima a seguir haciendo vídeos y enseñaros todo lo que voy haciendo, no solo lo que voy haciendo, sino lo que voy comprando también. Y sin nada más, me despido. Un besazo enorme a todas y hasta el próximo vídeo.